Muy buenas a todos, estamos en Autonauts y vamos a ver, bueno, Autonauts, Autonauts, ya sabéis que cada día lo digo de una forma diferente. El caso es que llevo diciendo mucho tiempo que teníamos que hacer un vídeo con todas las mejoras y demás, así que me he puesto manos a la obra y como veis, tenemos varias cosillas. En primer lugar, tenemos casi todos los robots que podemos fabricar por dos motivos. Uno, faltan los pequeñines, ¿vale? Faltan estos pequeñines graciosillos de aquí, que he dicho, bueno, son los que llevamos viendo desde el principio, no hace falta ni enseñarlos, ¿no? Y luego tenemos, pues, las otras tres variantes que tenemos de bot de nivel 2, por así decirlo, ¿vale? Y vamos a ir ahora viendo cada uno y qué características tiene diferente, que básicamente es ninguna. Estéticas, sí, pero por el resto, nada. Así que bueno, pues básicamente os voy a enseñar lo que está haciendo por aquí. Y es que me he venido aquí a nuestra mesa de mejoras, de prácticas y cosas de estas que tenemos aquí, y me he ayudado a hacer todo lo que podemos hacer, ¿vale? He hecho esta cabeza de robot, que como veis la tenemos tal que aquí. A ver si se ve un poquito la cara, mira, ahí se ve un poquito la cara. Vale, la tenemos aquí. Cuestión, es la cabeza, nos faltaría lo que viene a ser el cuerpo y las piernas. ¿Qué ocurre? Que con las piernas, el motorcillo, tengo un problema, que nos faltan engranajes decentes y rueda rudimentaria que aún no podemos investigar porque aún no lo tenemos. Así que, sin ningún problema, lo dejamos en stand-by, será lo único que todavía no veamos. A partir de ahí podemos hacer la mejora de chip de decente. Esta nos pedía dos balas y dos semillas, a lo cual su mejora nos pide 8 y 4, ¿vale? Con lo cual ya sabéis, contra mejor, más caro, más se tarda en hacer. Luego tenemos la mejora de radar, que es un panel y dos varas. Un panel, ojito, ya son recursos. Y por aquí teníamos cuatro tablas y una vara. Así que yo entiendo que esto tiene que hacer un pedazo de hueco así enorme. De amplitud, ¿no? De decir, tú buscas esto, pones un recuperador en medio mapa, por lo menos, por lo menos. Y luego aquí tenemos la mejora de la batería del bot decente, que también hemos podido fabricar. Lo que no podemos hacer de momento, que se me traba la lengua, son las dobles zapatillas. No la zapatilla como tal, sino las dobles zapatillas, porque no tenemos engranaje decente ni eje rudimentario, que ya está en investigación. Y luego tenemos también la mejora de eficacia energética, que evidentemente pues no tenemos engranajes decentes ni eje rudimentario, como ya he dicho, con lo cual lo repetimos. Pero lo que sí hemos podido hacer es la mejora de inventario de bot decente, con una estructura y cuatro tapas. Y luego pues me he fabricado todos estos bots que tenemos por aquí, que como veis pone variante 2 de cabeza de bot modelo 1, ¿vale? Recordamos que el primer bot era normal y luego nos poníamos el bot modificación 1, ¿no? Modelo 1. Que era este el típico que hacíamos de cabeza grande con dos manillas y las cuatro rueditas. Y luego ya lo fueron metiendo varias modificaciones hasta tener lo que tenemos exactamente aquí y ahora. Vale, si nos vamos aquí tenemos que son 16 kilobytes lo que tienen para poder darle de órdenes tanto el primer modelo como el segundo modelo como el tercer modelo, ¿vale? 16. Luego vemos que exactamente igual, si le damos aquí, tenemos dos huecos para ponerle cualquier cosa. El hueco como de mochila, ¿no? Y pues los cuatro huecos para almacenaje. Y si esto lo hacemos con ello mismo, vemos que tenemos exactamente lo mismo. Y con el chiquitín este, vemos que tenemos exactamente lo mismo. Así que lo único que les separa ahora mismo unos de otros es la estética, nada más. A ver, luego quedará bonito que, por ejemplo, en una zona ponga los grandes, en otros estos medianos, en otros los chiquitines, pues ahí queda curioso, ¿no? Lo que no sé si unos correrán más que otros, me imagino que no, que la velocidad prácticamente es la misma, ¿vale? Todo igual. Lo que pasa es que, bueno, pues les han dado un toquecito chulo a la cosa. Y luego tenemos aquí las mejoras, ¿vale? Que he dicho, bueno, pues vamos a ponerle, ya sabemos lo que hacen las antiguas, así que vamos a liarnos aquí con las nuevas. Del bot último nuevo solo tengo la cabeza y el tronco, nos falta el culete. Ahí, el motorcillo. Así que vamos a ello. No, no sé ni dónde estoy. Ah, mira, estoy aquí al lado, vale. Vamos a coger la mejora de inventario de bot decente, ¿vale? Y se la vamos a poner tal que a este. A ver qué haces con la vida. Vale, pues la mejora de bot le he dado un hueco más. Bueno, un hueco más, ¿no? A la mochila, ojito. Le sube dos huecos más. Dos huecos más, con lo cual puede llevar tres cosas en el inventario, ¿vale? Podría llevar, yo qué sé, supongamos que es para el césped, ¿no? Podría llevar la guadaña para cortarlo, podría llevar el tridente ese para pincharlo y convertirlo en heno, y yo qué sé, y podría llevar un cubo por si le apetece beberse un poquito de agua, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Y el caso es que para fabricaciones que requieran de tres cosas o más, pues yo qué sé, pues una piedra, una piña y una vara.
si es una cosa de cada, con esto se podría conseguir incluso, ¿eh? O sea que ojito, que esto tiene muchas funcionalidades. Vale, pues ya tenemos la mochila por aquí. Más es que la mochila se le ve grande, ¿eh? Se le ve enorme ahí. Ok, luego tenemos por aquí la mejora de la batería. Lo que va a hacer la mejora de la batería es básicamente hacer que dure más su batería. Aquí no hay mucho más misterio, ¿vale? Ojo, espérate. Mejora de batería de bot. Pero es que no solo le mejora la batería, le mejora la batería y dos espacios más. De 4 a 6. Ojito, ¿eh? Ojito. 4, 5, 6 cosas puede llevar con la mejora de la batería. Uf, sí que no me lo esperaba, niño. Nos vamos con la antena. Madre mía, aquí, chaval. Increíble. Vale, la antenita te ponemos. No, aquí no. Mira, pedazo de antena se le pone en la mano. Vale, te ponemos aquí la antena. Con lo cual no te mejora nada. Y lo que. Este hay que comprobarle. Este tenemos que comprobarle con algo. A ver, quieto. ¿Hay algún bot por ahí que le podamos dar cuerda? Es que lo tengo todo muy bien gestionado como para tener que dar algún bot que se quede sin cuerda por ahí. Pero me interesaría muchísimo, ¿eh? A ver. Rápido, mira este, que nadie está dando cuerda. Corre. Pues aquí hay dos. Aquí hay dos, o sea que no hay problema. Además, este es un recuperador. Se ha quedado sin batería. Vale, pues vamos a ver la zona. Hemos ganado por la mano. Vale, a ver cómo lo podríamos hacer. Vale, normalmente. A ver, área máxima. ¡Vámonos! Es que con uno prácticamente le puedo tener en toda la zona de campamento. Normalmente los otros sería una cosa así, ¿vale? Para que os hagáis la idea. O sea, es decir, uno normal sería como algo así. El 2.0 es como algo así. Y este es que es exagerado. Es exagerado, niño. Es que con uno de estos. Mira, ¿eh? Ojito todo lo que abarca. Es más, toda la zona de construcción esta y la parte de abajo me la cubriría. Es exagerado. Vale, le damos a que sí, házmelo para siempre. Tuyo es, mío no. Vale, aquí lo tenemos. Este sería el recuperador. El recuperador 3.0. O sea, por favor. Y tienes un este de la leche. Bueno, pero no. Se ha pirado. Bueno, ahí andará, porque habrá andado por aquí dando vueltas y eso. Vale, no pasa nada, dejamos por ahí perdido. No pasa nada, ¿por qué? Porque vamos a ver la última actualización, que es la del chip de cerebro. Tienen 16, ¿vale? Entonces, si nos venimos aquí y le decimos, vale, pero yo no creo que tengas 16, yo creo que tengas más. Y de 16 pasa. Le hace más pequeña la cabeza. Y le ensancha el cuerpo, ¿no? Sí. Sí, le hace más grande el cuerpo, o sea, el motor y el cuerpo. Y le hace más pequeñita la cabeza, claro, hay que acordar lo otro. Y ojito, que mira cómo aumenta de tamaño, ¿eh? Bueno, pues pasamos de 16 a 24. No está nada mal, ¿eh? Así que yo diría que con 24 kilobytes le podemos poner que haga cualquier cosa ya. Bueno, pues esto sería en el día de hoy todo lo que tenemos con base a las nuevas modificaciones y todo lo que tenemos nuevo. Ahora bien, no había preparado así. Tenía pensado hacer otra cosa, pero iba a mejorar todo esto de aquí y demás, pero a lo mejor es un poco más coñazo para vosotros. Así que podemos intentar probar las nuevas cosas que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de la cocina, tenemos el molino de grano, que lo vamos a poner por aquí y vamos a ir viendo qué es lo que hay, qué es lo que tiene, cómo se fabrica, ¿no? Vale, vamos a coger 4 varas, que lo vamos a tener por aquí. Vale, y así de ese bueno, pues vemos también las nuevas cosas que hemos ido desbloqueando y qué es lo que hacen, y luego ya las integraremos y demás. Así que poquito a poco, vamos a coger las 4 varas, a ver lo que nos da tiempo a hacer. Y me faltarían 2 piedras. Espera, vamos a rentabilizar el viaje, ¿vale? Vamos a pillar las 2 piedras. 1, 2. Las guardamos aquí. Y ahora si pillamos todas las varas. Eso es. Vale. Y ahora nos venimos ya aquí. Porque el otro que tenemos son las estructuras. Y los clavos. Vale, perfecto. Pues eso por ahí. Ese por ahí. Ese por ahí. Estructura necesitamos 2. Tíralas. Y los clavos que son 4. Ya está. Ahí lo tenemos. Vale, pues aquí tenemos el molino este rudimentario. Molino de grano giratorio. Necesitamos 2 granos, ¿vale? Vamos a ponerle esto.
Vamos a irnos a por dos granos. Vale, uno. Ya recogemos otro. Todas las vaquitas ahí paradas, esperando a que crezca la hierba. Bueno. Ya le mejoraremos la producción. Vale, nos llevamos los dos granitos, lo vamos a meter aquí y vamos a ver qué hacemos con esto. Yo no sé si se nos habrá desbloqueado. Espera, vamos a echarle un vistazo. ¿Alguna más? Sí, la tela, colonización de nivel 3 también lo ponemos. Y a priori no tenemos ninguna más nueva sin marcar, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos aquí con la colonización de nivel 3. Has vestido un colono, hemos vestido a 20 colonos. Ya has publicado, vale, 100 max, eso no hay problema. Y luego teníamos por aquí el de las telas, que es construido, vale, el entorno, tal, vale, ok, sin problema. Ya lo iremos viendo, más con más calma. Bueno, pues, dejamos los dos granitos, le gira el torno aquí, como gira la rueda, ¿eh? Y nos da uno de harina. Perfecto, uno de harina rudimentaria. Muy bien, ¿qué más teníamos por aquí? Espera, vamos a ir a la zona de construcción. Vale, luego teníamos la mesa de cocina, que lo que te dice es que tiene que estar el suelo, por lo que pone aquí. Ah, va, que no lo estáis viendo, espera, darme un segundito. Ahí, vale, dice que tiene que estar el suelo y que tiene que estar con muralla, ¿vale? Hemos puesto este primero y ahora sería este. Así que me pongo por aquí para que me volváis a ver. Ahí estamos. Vale, dice que necesita 4 troncos, así que vamos a hacer la nuestra, ¿vale? Le vamos a poner tanque aquí, lo venimos y vamos a coger los troncos y vamos a coger los clavos de aquí también, el tirón, para que sea todo más rápido. Ven, uno por aquí, otro por aquí, así lo construimos. ¿Rápido o no? Lo siguiente. Vale, ahora nos venimos aquí, los 4, 2, 3, 4. ¿Y qué más nos falta? Ah, son 8 clavos. Pues 4 más. Venga, así le vaciamos esto. 3, 4. Ahí estamos. Y ahora esto nos lo vamos a llevar a la zona de paneles y estructuras. Por ejemplo, vamos a poner tal que aquí. Lo podría haber puesto un poquito más arriba, pero no pasa nada. El paseíto es muy corto. Vale, 2 paneles. 1 y 2. Y ahora otros 2 de estos, que estos cojo por el tirón. 1, 2, y ya está. Vale, pues vamos a hacer la mesa de cocina, lo cual nos dice que tiene que estar en suelo y encerrada. Vale, suelo lo tenemos fácil, ¿vale? Por ejemplo, suelo, ¿vale? Esto lo tenemos guay. Ahora, el tema es la piedra. 2 tablas, 1 tronco. 5 de piedra. 2 tablas, 1 tronco. Vale, voy a hacer la piedra porque va a ser mucho más rápido, ¿vale? Y necesita estar encerrado esto. Así que vamos a hacer un buen murete, ¿vale? De hecho, no, espérate, mira. Más rápido aún. Vamos a llevar este muro de aquí, ¿vale? 5, 6. Y ahora lo vamos a poner por aquí. A ver, ¿hasta qué punto? Nos dice que está encerrado ya, ¿sabes? Ahí no me deja poner muro porque no tengo más. Me gustaría quitar, pero es que se me van a ir a comer por ahí, con lo cual no me interesa, ¿vale? Así que el resto de muro lo vamos a fabricar en un momentito. ¿Dónde tenemos la zona de piedra? Aquí. Vale, hacemos así mucho muro sin problema. Vale, nos venimos por aquí porque esto todavía te dice que falta, al menos un muro falta. Así que cogemos aquí a mogollón de piedra. Tenemos uno más. Ya se me lo pone con esquina ya, ¿eh? Vamos a hacer 2 y a ver si requiere que esté cerrado del todo o solo cubierto. A ver si requiere. ¿No me dejas dejarlo aquí por algún motivo en especial? No me deja dejarlo ahí por algo en especial. Vale, pues vamos a mover la mesa. Vamos a mover, a ver, todo esto lo vamos a mover uno para abajo. Ponemos la mesa ahí. Todo esto lo movemos. Esperamos. Ya verás tú. La que voy a liar aquí, pana. Vale. Verás tú, pana, la que estoy liando aquí, niño. A ver.
Eso es. Eso es. Espera, quieto, 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 quieto. Quieto que la estás liando, el bicho. Vale, vamos a acabar con esto. Que se me lía, me despisto y se me lía. Venga, hacemos esto, otras dos por aquí. Venga, marcamos esta. Ahí lo tenemos. Me va a pedir que le cierre todo entero. Menos mal que esto lo vamos a hacer súper rápido, ¿eh? Si no... Vamos a acabar esto en un pipán, así que no os preocupéis, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Que se tiene que cerrar entero o solo cubrirse? Que pues tenga que cerrar entero, es un poco coñazo, ¿eh? También te lo digo. Vale, caña ahí al mismo. Si gastamos piedra y que le den un solo picos. Vale, ya la cogemos. 4 y 5. Venga, una por aquí. Otro por aquí. Dale caña a esto. Menos muro estamos poniendo aquí en un momento, ¿eh? Opa, eso nos falta. Vale, pues vamos a hacer el último que nos falta. Y ya habíamos el tema. Y si no, quito de arriba, ¿eh? Si con esto no nos vale, quito de arriba. Incluso quito valla de esta. Me da lo mismo. Venga, nos venimos por aquí. Y a ver si así nos deja. ¿Qué pasa? Que este... ¡Oh! ¡Ojo! A ver, espera. Este me lo quitas y me lo pones por este. Vale. O sea que sí que necesita estar totalmente cerrado. ¡Venga! A ver, pásate por aquí. Si pongo el arco... El arco también me vale, ¿no? Venga, pues fantástico. Con el arco apañamos. Vale, ¿y esto qué es lo que te hace? Con gachas acuosas y harina, dos de cada, nos hace la masa rudimentaria. ¡Ah, amigo! Mira, aquí tengo un pez. Y aquí vamos a hacer en esta mesa de cocina el sashimi. El sashimi. Bueno, por lo de las gachas no puedo. Pero el pececillo este que lleva aquí vivo, yo no sé cuántas temporadas. Pilla esto. Vale, vente para acá. ¡Vente para acá! Que viene, vamos a quitar eso de ahí. Me parece que está ahí un poco invisible. Vale, nos venimos aquí. No me deja porque hay que coger sashimi. Lo dejamos. Y con un pez me hace uno de sashimi, entiendo. Ah, me hace uno de sashimi. Y me pone como que vale por un muac. Ah, no, es comida de nivel 1. Vale, es comida de nivel 1. El sashimi es comida de nivel 1. Perfecto. Vale, ¿qué más? Ojo, me voy. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí, investigaciones. Pi, 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 pi. Aquí que tenemos el horno rudimentario que necesita estar en suelo. ¿El horno es el que pusimos aquí abajo? A ver, quieto, quieto, quieto. No, el horno rudimentario es otro distinto y este necesita estar en suelo. Así que vamos a poner el suelo. Vale, y ahora ponemos el horno. Aquí. Vale, son 5 palos y... Espera, vamos a hacerlo. Tal que aquí. 5 palos y 5 piedras. Hacemos el horno rudimentario y ahora vemos a ver cómo funciona. Son 6 bloques, por cierto, hay que ponerle 2 más. Hemos dicho 5 y 5. Ahí te dejamos. Esto de ahí. Entonces cogemos uno de esto. Cogemos otro de esto. Y ahora hacemos al revés. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Increíble! Vale, así que vamos a poner, porque quede bonito y ya que lo tenemos, otros dos de suelo. Nos lo movemos para acá. Eso es. Y aquí que tenemos. Espérate, espérate, porque voy a necesitar un tronco, ¿no? Sí, espérate. Ah, claro, pero a lo mejor no puedo ponerle el tronco. Mira, acá hay un tronco. ¡Acá hay un tronco! Si es que todo lo tenemos a mano. Al final, bueno, abajo había otro. No sé qué es más cerca. Me parece que el de arriba está más cerca. Creo que sí. Vale, pues le vamos a meter... Claro, necesitamos una masa rudimentaria realmente para que funcione. Pero bueno, así le quito el humito este. O no, no le quito el humito. Vale, es para hacer pan rudimentario, que se necesitaría 2 de masa rudimentaria y 1 de harina. Y la masa rudimentaria hemos dicho que era con gachas, ¿no? Gachas acuosas, así que haremos gachas acuosas a tope. Que para las gachas acuosas me imagino que... aquí, comida...
aquí, gachas acuosas. Las gachas acuosas se hacen en el mezclador del cuenco, se hace con grano, agua fresca, el cuenco de arcilla, ¿vale? Y salen las gachas acuosas. Ok. Así que bueno, no parece tan difícil hacer las gachas acuosas, porque grano tenemos de sobra, incluso podemos aumentar el tamaño del granero de este. Así que yo creo que sí, incluso lo podremos hacer a tope. Bueno, se vienen unos platacos, niños, se vienen unos platacos. Vale, ¿qué más cosas tenemos? A ver, aquí el resto de cocina ya lo hemos mirado todo, ya lo hemos hecho todo. Aquí esto nivel 2, nivel 3, esto todo lo tenemos hecho. Esto todo también lo tenemos hecho, si no me equivoco. Banco de trabajo, me parece que era uno de estos. Vale, tal. Este es el banco de trabajo. Vale. Aquí ya decoraremos y demás. Tenemos la granja hecha. Nos faltaría el rollo, vamos a quitar esto. Nos faltaría el rollo de el torno de hilar para la cosa de la ropa. Luego aquí ya tenemos todo esto, más la aventadora, que también es para el tema de la roca, que aún no podemos hacer porque nos faltan cosas. Y ya está. Así que guay. Bueno, pues lo hemos visto todo, lo hemos hecho todo. Ya tenemos con la robot, todo tipo de robot, con las mejoras. Ya sabéis para qué funciona cada cosa de las que podemos hacer, cómo hay que poner el tema de la cocina y demás. Ya sabéis que con un arquito no hace falta. Con un arquito dice como que está cerrado, con lo cual no hace falta ninguna historia de cerrar aquí con una puerta y demás. Así que está bastante chulo. Hemos hecho una cosa bastante interesante, yo creo que en el día de hoy. Mira, con el horno ahí, todo con la cocina, increíble. O sea, vamos avanzando a tope. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.